tal, amigos? Buenas noches, un martes más, doña Silvia Gereda y un servidor, y algunos temas de su interés. Como ustedes saben, y si no se lo contamos, hace unos días el Tribunal Supremo Electoral envió al Congreso de la República unos puntos, unas modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos para que aquella se modificara en esos aspectos que el Tribunal consideraba más urgentes o adecuados, en orden a satisfacer estas demandas sociales de que hay que cambiar las normas y sobre todo las normas electorales. Vamos a hablar de ese punto. ¿Cómo están? ¿Qué ha sido? ¿Qué aspectos? ¿Por qué estos y nosotros? ¿Y cómo está la situación? ¿Y qué podemos esperar en los próximos días? Nos acompaña una magistrada del Tribunal Supremo Electoral, la magistrada Anaelí López Oliva. Magistrada, buenas noches, muchas gracias. Y también don Luis Fernando Mac, que es amigo de la casa, personal, profesor, investigador de Flaxo. Buenas noches. Y doña Silvia, como le decía. Silvia, para ti la primera. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Señora magistrada, yo quisiera empezar con usted. Cuéntenos un poquito acerca de esta propuesta a las reformas a la ley electoral. Muchísimas personas se preguntan, aún estando en pleno periodo electoral, ¿pueden entrar en vigencia o qué utilidad tendrían estos momentos estas reformas y cuáles son las que se están solicitando? Bueno, buenas noches, gracias por la oportunidad. Creo que es realmente importante informar a la población de cuál es la situación real y la situación legal de la propuesta. Porque si bien es cierto, la intención es modificar la ley, reformar en todo lo que sea necesario, también es cierto que en este momento no todas las reformas que se puedan hacer, o de hecho, legalmente ninguna reforma podría entrar para este periodo, salvo criterio diferente, pero todas nos dicen que van a entrar en vigencia para la próxima elección. ¿Por qué? Primero porque ya está hecha la convocatoria y las reglas del juego fueron puestas en ese momento. Y segundo, porque la ley en Guatemala, y creo que en el mundo entero, no tiene efecto retroactivo. Entonces, no podríamos cambiar o alterar los derechos adquiridos de las personas que ya están involucradas en el proceso. Esto, por supuesto, no está escrito en piedra y algo habrá que hacer para responder a las demandas sociales, pero la situación jurídica es esa. Ahora, ¿qué puntos propusimos? Se propusieron varios, pero entre los más preocupantes y los que además preocupan a la población, tenemos el tema del financiamiento público y la falta de democracia en los partidos. Vamos a tocar primero el tema del financiamiento público. ¿Por qué nos importa tanto? Porque los partidos políticos tienen un tratamiento diferente de los comités cívicos y ese es un problema bien serio que discrimina y que hace la competencia poco equitativa. Pero además, el financiamiento público se entrega al secretario general del partido y es el comité ejecutivo del partido el que decide la forma de distribución. Esa discrecionalidad tiene que terminar y fijarle cuánto debe dar a los diputados, cuánto debe dar a los diputados al Parlacén y cuánto debe dar a las comunas, ¿verdad? De tal manera, el fijar eso nos hace de alguna manera sentirnos un poquito más seguros y que realmente el propósito de fomentar la democracia, que es lo que se propone el financiamiento público, se cumpla. Vamos a ir a este punto, porque hay cuatro, vamos a centrarnos en el financiamiento público. También se habla de establecer distintos baremajes de financiamiento según sean elecciones presidenciales, autonómicas. También se habla de medios de comunicación, todos los medios de comunicación, cómo cobrarían esa pauta, etcétera. Sobre esos aspectos o sobre otros, Luis, que tú creas que han quedado fuera, financiación público-privada, ahonda un poquito. Bueno, de hecho, en el tema del financiamiento es uno de los más importantes que hay que reformar, porque ya se sabe que el tema del dinero es uno de los más importantes en el mundo, que genera, diríamos, muchos elementos de deslealtad y además introduce muchos elementos negativos. Sin embargo, hay un menú realmente muy grande de posibilidades, por ejemplo, que la pauta se contrate directamente desde el tribunal, que haya, diríamos, diferentes techos, diríamos, para diferentes campañas. Hay diferentes, diríamos, formas en las que se ha tratado de atacar el tema del financiamiento a nivel mundial. Lo que habría que ver es cuál es el más adecuado para Guatemala. Tampoco hay un acuerdo sobre cuál es la opción. En CONARRED, por ejemplo, nosotros trabajamos y habían tres posibilidades o tres opciones, pero hay más realmente. ¿Ustedes están de acuerdo, perdón por este matiz, en que sea público-privado, siempre que haya transparencia? Yo creo que sí, lo importante podría ser la transparencia, la clave del financiamiento. Así es. Yo hacia eso iba, magistrada, quiero preguntar, ¿ustedes
¿qué es lo que sugieren que es la manera más transparente para controlar toda esta publicidad desbordada que existe dentro de los partidos políticos y que estamos viendo hoy día? No solo la publicidad desbordada, creo que hay temas más importantes. Con el desencanto que hay en la ciudadanía respecto a los políticos, pensar que parte de mis impuestos va a financiar ideas que no son mías y que posiblemente no comparto, duele un poco más. Sin embargo, sí se cree que una idea de solo financiamiento público podría permitir más porque se cuantifica, porque se sabe cuánto se le dio, porque hay un número del cual partimos. Es decir, sabemos que tiene derecho a $2 por cada voto que obtuvo en el evento. Punto. Y ese es el financiamiento, ese es el dinero que va a manejar. Y al día de hoy, por ejemplo, ¿ustedes han controlado ese financiamiento que le da el Estado a los partidos políticos, esos $2, a dónde están siendo destinados o qué uso hacen los secretarios generales de ese dinero que es, al final de cuentas, nuestros impuestos? Correcto. Hemos visto, y con gran decepción, una publicación hace poco de cómo se integraba la cuenta de una cuenta bancaria con la que se pegó una casa y decía cuenta del Partido Patriota, ¿verdad? Eso sería realmente terrible. Pero bueno, eso no es importante en este momento, sino que no hay inversión en educación cívica, que deben hacerla, y que para eso está el financiamiento, que son las actividades permanentes, porque estas ya son actividades de campaña, pero educación cívica, formación cívica no hay, proyección social no hay. Entonces, al ver que ese dinero no se invierte como se quiere, es la razón principal por la cual se necesita distribuirlo mejor y poder tener un control mejor. Pero lo más triste es que en el financiamiento privado, tener control es, en este momento histórico, humanamente imposible. Luis, hemos visto una serie de modificaciones, pero hay otras que no están incluidas. Voy a decir dos o tres. Por ejemplo, que los comités cívicos puedan postular diputados y presidentes. Sí. ¿Por qué no? Al final lo que hacemos es darle un barniz de mejor color a lo que hay y atacar algunas cosas de fondo, es cierto, pero no todas. Se habla de darle una validez al voto nulo, pero no sé muy bien si se refiere al voto anulado, al voto blanco. Eso vamos a entrar específicamente, ¿verdad? ¿Qué cosas crees tú que faltan? Porque si ya no se va a hacer para estas elecciones, ¿por qué correr? ¿Qué incluirías tú más? ¿Qué se te ocurre que se podría? Cada vez que yo hablo con diferentes sectores, aparecen nuevas, digamos, menú de opciones. Y algunas de esas hay que analizarlas con mucho cuidado. Por ejemplo, eso de los comités cívicos, a pesar de que goza de muy buena salud, yo lo dudaría, porque eso es fragilizar más el sistema de partidos políticos y necesitamos partidos más fuertes, porque por ahí empieza un poco el fraude de la democracia, porque el voto es básicamente una rendición de cuentas del ciudadano. Si los partidos no están fuertes y no logran, diríamos, sobrevivir en el tiempo, que es lo que pasa en Guatemala, ¿a quién se lo cobra el ciudadano? Y además con el transfugismo que se desdibujan los partidos políticos, realmente ese es un gran fraude, porque no hay a quién cobrarle, diríamos, la factura. Los comités cívicos lo que hacen es fragilizar aún más a los partidos políticos. Obviamente puede ser que ataquen en este momento al sistema actual, pero en una cuestión permanente puede ser, diríamos, contraproducente. Ese es el problema de las reformas electorales, que pueden en el tiempo, diríamos, atacar problemas específicos, pero a la larga pueden generar mecanismos contraproducentes. Yo quisiera hablar también del diálogo que se está llevando actualmente a cabo sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. El día de hoy María del Carmen Acena, la exministra de Educación, hizo un planteamiento que se dieran unos cambios adentro de la ley orgánica del Congreso para quitarle ese poder extremo que está teniendo. ¿Será posible realmente entrar adentro de estos cambios a la ley electoral a modificar la ley orgánica del Congreso? Yo diría tengamos cuidado, porque si cada persona va a llegar con su bandera y cambiemos esto y cambiemos el otro y la ley de minería y quitemos esto y quitemos el otro, tenemos que concentrarnos y tener una agenda definida. ¿Qué es lo que queremos ahorita para resolver la crisis actual? Con una agenda cerrada podemos empezar a trabajar, pero yo sí creo que el Congreso no va a estar dispuesto a ceder sus derechos en este momento para que nosotros podamos tener mejor opción de modificar nuestra legislación. ¿Y cuáles deberían de ser los tres puntos medulares sobre los que se deben hacer las modificaciones? Yo pensaría, si lo vemos ley electoral,
Ley de Compras y Contrataciones, que era la otra que se supone que está generando demasiada conflictividad, y la Ley de la Contraloría General de Cuentas. Ya con eso tenemos que hay un control mayor sobre el presupuesto general de la Nación y sobre todos los eventos de donde se puede controlar el dinero, ¿verdad? Que es donde se supone que está la corrupción. Y como lo que buscamos es erradicar ese problema, pues sería concentrarnos en esas, y tal vez una, dos más, pero la del Congreso seguro que no la van a modificar ellos. Una pregunta aquí de un televidente que enlaza quizás con la mía del voto en blanco, del voto nulo, o de otra forma de votar, digámoslo así. Dice textualmente, ¿por qué no proponen cambios a la forma de elección y quieren seguir con las listas cerradas? Este es un ejemplo. Si se quiere votar cerrado, se quiere votar abierto, cuando el ciudadano no quiere votar a nadie, ¿qué hace? Correcto. Al final, yo sé que esto es un, ¿cómo se diría? Es una situación límite, pero en las situaciones límites se puede descubrir si el postulado es claro. Con un solo ciudadano que vote en el país, uno se elige presidente. Bueno, de hecho, no, yo creo que... ¿No? No sé. Sería la mitad más uno de la participación. En este momento, el problema es que la ley no le da valor a ninguna otra clase de voto más que el que se dé de conformidad con lo que se le postuló, ¿verdad? El menú no me gusta, tiene ajo, tiene lo que sea, no me gusta, y lo quiero dejar en... no lo quiero usar. Entonces, debe tener... No lo quiero usar, pero hay un... Perdón que la interrumpa, pero sí hay un incentivo perverso. No lo quiero usar, pero me lo van a imponer. Correcto. Es decir, yo no quiero usar y sacar el menú. Esa es la decisión que yo creo que falta. No lo quiero usar y ahí está su menú. Lléveselo. Yo no lo quiero. Deme la oportunidad de votar nulo. Pero porque el otro caso es votar en blanco, que tampoco vale nada. Ninguno de esos dos en este momento vale nada. Pero ¿por qué no se cambia a eso? Correcto. O a otra manera? Está en las propuestas. Darle un peso al voto nulo todavía tendrá que regularse. ¿Cómo, verdad? Que yo también tengo una consulta. Si al día de hoy se comprueba que alguno de los partidos se pasó el techo, su límite en inversión de financiamiento de campaña, ¿puede todavía ser sancionado y suspendido el partido aunque esté inscrito? Suspendido ya no, porque la ley prohíbe que se suspendan en periodo electoral. Ahora, si se prueba que se pasó el límite, el techo, pues entonces sí hay, en el artículo 21, inciso G, dice que la consecuencia es la cancelación del partido. El tema es, ¿se puede ahorita? Si ahorita se descubre, ahorita va a ser. Es decir, como es durante la campaña, y ahorita estamos en campaña, y alguien ya se pasó, y porque no se ha logrado establecer si se pasó o no, bueno, nos presentaron 200.000 quetzales, que fue todo lo que gastaron en la Asamblea General de un partido que recién se hizo, que es humanamente imposible. O sea, 200.000 quetzales es una gran mentira. Pero ¿cómo hacemos para decirles que eso es mentira? Si son los... ¿Y entonces qué pasaría con este partido? Habría que cancelarlo, porque de conformidad... ¿Y el candidato puede participar o no? No, porque si el partido está... El vehículo para llegar a una elección es el partido. Si usted no está dentro de ese vehículo... si ese vehículo no está para llevarlo, usted tiene que buscar otro partido. O sea que tenemos muy fuertes posibilidades que al día de hoy varios de los partidos que evidentemente ya han sobrepasado este techo, si se llega a comprobar, puedan ser suspendidos. Pues, es una opción. Y lo manda el artículo 21, inciso G, dice bien claro que si se rebasa el techo de campaña, entonces el partido, la consecuencia a ver, es... Luis Fernando, quítate el sombrero de politólogo. Ciudadano normal y corriente, ¿cuál es tu opinión de una ley electoral y de partidos políticos donde, yo voy a decir lo que creo, luego si no tú me lo quitas, donde hay monopolio de partidos políticos, hay un oligopolio político, donde los partidos políticos abusan del Tribunal Supremo Electoral, donde el Tribunal Supremo Electoral no puede sancionar más allá de mantequilla porque no pasa de otro sitio, y donde todo lo que estamos viendo, el reclamo ciudadano es, miren, déjennos elegir, pero no seleccionar del menú que nos ponen? Como ciudadano, ¿cuál sería tu reacción? Bueno, por supuesto, la reacción de la mayoría de los ciudadanos, y eso es parte de la crisis, es de una profunda decepción. Por eso es que en el 2011, Mirador Electoral habla de que votamos, pero no elegimos. Porque en la práctica, el ciudadano es el menos importante, a pesar de que la democracia supuestamente es el que tiene el poder. Por estas reglas del sistema, el ciudadano no tiene ninguna opción realmente viable.
parte, diríamos, ese es uno de los elementos fundamentales de la ley electoral, revolverle al ciudadano la posibilidad realmente de que su voto cuente y que tenga la posibilidad de elegir. Por ejemplo, como tú decías, para los diputados es indispensable cambiarle la mecánica. Los diputados son tan irresponsables porque no tienen control ciudadano. El voto ciudadano, diríamos, se tira porque se le da control absoluto al partido. Si se pudiera votar, por ejemplo, con listas abiertas o con voto uninominal o cualquier otra opción en donde el partido, diríamos, el diputado... O las dos, abiertas y cerradas, cada uno elige, ¿verdad? Que esté, diríamos, de cara al ciudadano y si no hace un buen trabajo, el ciudadano no lo elige... Lo castiga. Sería muy diferente el Congreso. ¿Y se podría hacer en estas reformas que se están planteando? Sí. Se podría incluir, lo que pasa es que no tendría validez en este... Para eso, para el otro. Bueno, entonces, pónganoslo usted, que es una dama en blanco y negro. En estas elecciones, ¿qué queda? Ajo y agua. Ajo y tal vez agua. No. Porque vemos esa indignación que de alguna manera todos los ciudadanos, y Luis Fernando muy bien ha dicho, estamos, una buena voluntad del Tribunal Supremo Electoral que nadie ha cuestionado, un buen trabajo, una buena intención, como usted quiera. Pero al final uno dice, bueno, llega el 6 de septiembre, ¿y qué? Dicho así, y salvo que nazca un Mesías o que venga alguien nuevo que realmente arrase con todo el voto decepcionado, pues podríamos tener un cambio diferente. De lo contrario, yo creo que esa opción del voto nulo, de la darle un valor al voto nulo, que a la larga sería, si gana, tenemos otras elecciones inmediatamente o hay una nueva convocatoria en tanto tiempo, estamos pensando si viola o no viola derechos adquiridos. Pero los partidos políticos que son tan democráticos se podrían avenir a eso, ¿no? Claro, no. Voluntariamente, si la ciudadanía se lo exigiera, ¿no? Se lo exigiera. Digamos que eso es pura democracia. Y con el agravante que no podríamos modificar todavía la no reelección. Entonces, los chiquitos entrarían. ¿Qué quiere decir los chiquitos? Los alcaldes que se van a reelegir, ellos entrarían porque van en primera vuelta. Okay. Yo también, aquí en las redes sociales nos preguntan si se puede postergar la elección, si se puede reprogramar. Se ha escuchado muchísimo esto en redes sociales, en medios de comunicación, que piden que se posterguen las elecciones. ¿Es esto posible, magistrada? Yo le pregunto, le paso al politicólogo esto, pero si se quiere oír, es un gran riesgo. Es igual como estamos ahorita, ¿qué es mejor, que se vaya o que se quede el presidente? ¿Qué es mejor, postergar la elección o irnos? Mejor? Es que postergarlo 3 meses no van a ser un nuevo líder. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con algunas posturas que para atacar problemas coyunturales puedan ser contraproducentes y puedan ser peor. El remedio puede ser mucho peor que la enfermedad. Y esas medidas puede ser que solucionen obviamente el descontento popular, pero tampoco generarían ninguna solución. Más bien nos dejaría, diríamos, en un periodo de mucha inestabilidad y de vacío de poder. Y eso puede ser muchísimo peor a lo que vivimos ahora. No tenemos muchas opciones. O sea que no es una solución a corto plazo. Yo no la vería como saludable. Aún así, cualquier reforma que ustedes propongan, bueno, la que ya han propuesto, o la que los ciudadanos o organismos civiles propongan, la tiene que aprobar el Congreso, que son después, los mismos partidos que se van a reelegir. Correcto, ese es el problema uno. Y después esto pasa a la Corte de Constitucionalidad por ser una norma de rango constitucional. Veámoslo objetivamente y seamos realistas. No va a salir antes del 6 de septiembre, porque... Sí, es imposible, pero se me ocurre una pregunta, y ahí la pueden contestar a medias, porque ya tenemos a Juan Carlos nervioso con los Twitter, que por cierto han sido un montón, ya lo pueden ver. Y todos muy, muy amables y muy afables y muy cuestionadores. ¿Sí se puede incluir en el referéndum que vamos a hacer electivo unas condiciones en las que los ciudadanos digan... ¿Usted quiere que se reforme la ley electoral? Y el ciudadano diga sí o no. ¿Usted quiere que se reforme, pongamos un ejemplo, la ley de Contraloría? Sí o no. ¿Usted quiere, y eso ser obligatorio, un mandato obligatorio para el siguiente gobierno? ¿Podría ser esa una solución, no sé, de compromiso ante la dificultad de hacerlo antes? ¿Qué les parece? Ya se hizo la convocatoria y la convocatoria dice qué se va a hacer. Y dice que se va a elegir presidente y vicepresidente, diputados... O sea, Belice tampoco va. Belice tampoco va, por lo menos no hasta ahorita. Yo me sorprendí cuando dijeron, miren, va a ir Belice, pero no. En teoría, la convocatoria ya está, no en teoría, en realidad, la convocatoria ya está hecha y las reglas del juego están puestas y qué se va a cuestionar está definido. Entonces, sería un acuerdo, un gran acuerdo
entre la población y las autoridades para poder definir eso y cambiar, porque no, sería también modificar la convocatoria. No te quedes callado. Dile. ¿Qué opinas tú? Buscando esas soluciones que se están buscando para ni correr ni hacerlo imposible, como usted muy bien marcaba. Lo que pasa es que sí creo que tenemos que hacer algo, obviamente, como tú dices, y encontrar una solución, porque este momento lo demanda. Y como algunos tiempos piensan también, si no se aprovecha la oportunidad y no se hace algo, no corremos el riesgo, que no se haga nunca, primero y segundo, la indignación crezca, y entonces que nos trascienda, diríamos, los marcos que estamos hablando aquí. O sea, de todas maneras, hay un riesgo si no se hace nada o si se hacen cosas muy cortas o muy de poco alcance. Muy bien, magistrada López Oliva y profesor Mac, muchísimas gracias. Les quiero decir que ha habido muchos tuiters, que nunca una conversación jurídico-política había sido tan afable, siempre suele ser más crispada, y que creo que los tuiters muestran la preocupación y comentan lo que usted ha dicho. Y sobre todo el respaldo que tiene el TSE, porque creo que es una columna vertebral para estas elecciones, así que muchísimas gracias, adelante. Y pasamos la palabra a nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, que va a hacer unas pinceladas de esos tuiters. Doctor, gracias, Nos vamos a las redes, tenemos muchos mensajes, como ya lo decía Pedro. Luis Enrique, si cancelan a los partidos, ¿qué pasaron? El techo, depuramos a los políticos y enderezamos el rumbo. Julia, el TSE debe de autorizar la cantidad de spots de cada partido político en radio y televisión para llevar un mejor control. Victoria, le deberían de quitar un voto por cada dólar del cual se pasó, es la propuesta de Victoria. Miguel Castillo, listados abiertos y reconfiguración de los distritos electorales es mucho más importante que el financiamiento, es lo que nos plantea Miguel. Aurora, Congreso no va a aprobar lo que no le conviene, los diputados sirven solo para enriquecerse con nuestro dinero. Y nos dice también César Ruiz Morales, ¿por qué el Estado debe de tutelar a partidos políticos? Cada político que se administre como quiera. Julio Mérida, no hay excusa que valga para no implementar las reformas para estas elecciones, es lo que nos dice Julio. Muchísimos mensajes esta noche con el tema de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Quédese con nosotros al regresar. Por supuesto que tendremos una segunda entrevista. Recuerde, a las 10 p.m. el análisis y el debate estará a cargo de Philip Chicola y Hugo Novales. Volvemos.